tierra que los hombres arañan por dentro y por fuera. Comarca con un corazón mineral, rico en carbón, hierro, yeso, plomo y sal. Y otro de músculo, fortaleza y coraje. Cuencas mineras, corazón de la minería aragonesa. Hace 200 millones de años, esta región estuvo cubierta por las aguas de un mar tropical, el mar de Tetis, antecesor del Mediterráneo. Su vegetación quedó enterrada en el fango y sufrió un proceso de carbonización que la transformó en lignito. Allí donde el valle se retuerce, entre los impresionantes estratos y pliegues geológicos, se encuentra Aliaga, nido humano en el corazón de antiguos cataclismos. Su castillo, del siglo XII, contaba con tres recintos, cerca de una docena de torres circulares y una torre vigía. La fortaleza musulmana fue conquistada por primera vez en 1118 por Alfonso I, reconquistada definitivamente por Alfonso II a los almorávides, fue donada a la Orden Militar de San Juan del Hospital. Tierras de monjes guerreros, áspera dureza en la piedra y en el alma. La orografía, la altitud y el clima no facilitan el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, el cultivo de cereal se extiende donde el tesón y la tierra lo permiten, entre montes pedregosos. Asentado a los pies de la Sierra de San Just, junto al río que le da nombre, se encuentra la Villa Castel de Cabra. Aquí nació Alfredo Gracia Vicente, miembro de la generación del 27. Teruel cuenta con el 50% de las reservas españolas de lignito, una de las tres variedades del carbón junto con la antracita y la hulla. En el pasado, tuvo tanta importancia que el 10% de producción energética nacional dependía del carbón de las cuencas mineras. La cartografía sentimental del minero se compone de pozos y vagonetas, galerías oscuras y un duro trabajo que se refleja en sus manos y en sus pulmones. Como dice el poeta César Vallejo, bajan mirando para arriba, suben mirando para abajo. En los años 60, el trabajo de minero inició su declive. Con el cierre de la última mina en el año 2003, pasó definitivamente a formar parte de la historia de esta tierra.
Hoy el Museo Minero de Escucha mantiene viva la memoria de la comarca en el Parque Temático de la Mina Severá, antigua explotación que cerró en 1968. Aquí el viajero tiene la ocasión de conocer y experimentar en primera persona la dureza de este trabajo desarrollado a 200 metros bajo tierra a lo largo de 4 kilómetros de galerías. El recuerdo al minero es constante en estos sobrios pueblos, que apenas han conocido otro desarrollo que el ligado a arcillas y minerales.